no debería de salir nada a la red. Pues cuando nosotros vimos que estaban en contra de nosotros, no nos dio el miedo y el temor de decirles, porque ustedes tenían el derecho de saber la verdad. Y hasta la fecha ustedes han estado allí, los medios de comunicación, diciendo la verdad de todo lo que nosotros les hemos dicho, de todo lo que se inventa algo de nosotros, ustedes tienen la manera de investigarlo. Es muy fácil de investigarlo. Entonces, ¿por qué se dio el vuelvo a buscar en la vida familiar de Benazir para denostarla a ella? ¿Cómo no investigaron que ella estuvo en los scouts, en el Parque de la Amistad? Algo bueno de ella. ¿Cómo no investigaron que ella se ganó un diploma de matemáticas en el Instituto Libertad? ¿Cómo no investigaron algo bueno de ella? ¿Por qué nada más denostarla algo que se notara? Cuando nosotros vimos esto, no es posible que alguien hable mal de una persona y peor tantito muerta, que no sabe defender. Entonces aquí tiene a su familia y más a su madre. Su padre tiene que estar ahorita trabajando. Entonces yo me hago la tarea de investigar. Yo he hecho un diplomado en Derechos Humanos en la UABC. He trabajado muchísimo. Yo de ser ama de casa me tuve que ser una luchadora social y me tuve que documentar para yo saberme defender en el caso de mi hija. Yo no iba a dejar que nadie la defendiera, más que yo estar presente ahí para ver cómo se estaban haciendo las cosas. Entonces ahorita todo se está haciendo conforme a derecho. Nosotros estamos apegados, recibimos varias amenazas, y nosotros dijimos, si nosotros nos dedicaríamos a algo ilícito, no vendríamos aquí a pedir justicia para nuestra hija, porque nos estuviéramos metiendo en la boca del lobo. Entonces, claro, o sea, es lógico que nosotros nos íbamos a estar exponiendo, ¿verdad?, que nos encarcelaran o algo, buscándonos. Entonces mi esposo le dijo al procurador, ¿está buscando un asesino o está investigando qué trata de hacer con nosotros? ¿Por qué no se dedica a hacer su trabajo y bajo las amenazas no nos vamos a asustar con nada de que nos digan? Nosotros era una lucha de amor a nuestra hija y era el coraje que nos salía a nosotros. Y ahorita me sale más coraje porque sé que yo no estoy sola. Y otros padres de familia que están llorándoles a un hijo muerto, dos hijos muertos, tres hijos muertos, no sé cuántos. Entonces es el coraje que a mí me empuja como luchadora social, como activista, como defensora de los derechos humanos, de tantas cosas que a mí me han hecho. Entonces ahorita en esta actualidad no se puede, porque hay muchos colegas de ustedes fuera del país también que nos están apoyando. Tienen ahorita los ojos puestos a ver cómo nos están tratando a este caso. Después de que agarraron a este muchacho en Estados Unidos, están aquí con los ojos puestos para ver cómo nos están tratando a nosotros. Entonces, este caso no se puede, ahorita va a estar la Procuración de Justicia, ya lo vuelvo a repetir, bendito sea Dios que salió de ahí, de esa dependencia. Ahorita en la otra instancia, sabemos que el juez no se iba a prestar un acto de corrupción, de esa índole debía dejar de sacar a un muchacho en libertad, así de fácil. Entonces, este muchacho, aunque tenga las palancas que tenga, mientras se lleve una defensa por parte de nosotros apegados a la ley, sabemos que vamos a salir triunfantes, porque este es un caso emblemático que nos han hecho mucho daño a nuestra familia y a otras familias que están alrededor de nosotros. Entonces no se puede quedar tanta impunidad, hay una ley de causa y efecto, y a veces están los que tienen poder arriba y a veces están abajo. No se puede hacer tanta maldad en una sola de una sola cuestión. Entonces ahorita confiamos que la institución que está y en la que va a seguir, que confiamos en que ellos se van a hacer su parte como debe de ser, sin nada de influyentismo, sin nada de corrupción y sin nada de tapamiento. No sé si tengan alguna